¿Qué es la belleza? ¿Cómo podemos hacer distinción entre algo bello y algo que no lo es? ¿Es una cuestión de estereotipos generacionales o se trata de una subjetividad atemporal? En la antigua Grecia era la simetría el canon de belleza, pues todo lo que es simétrico es perfecto, proporcionado, balanceado. Mientras que lo asimétrico se consideraba despreciable, imperfecto, deforme. ¡Monicolás! Con intención de explorar más en este tema, quiero que hagan una serie de exposiciones en parejas. No puedo hablar ahora. No puedo hablar ahora. Ya te dije que no pasó nada. La idea sería exponer dentro de 2 semanas para evaluar el parcial. ¿Por qué tienes que hablarme así? Yo no entiendo por qué tienes que ser tan agresivo. Pero me dijeron que el profesor pidió que se armaran parejas para una exposición y ya todos tienen parejas de esposo. ¿Será que nos podemos reunir mañana por ahí a las 8 de la mañana para salir de eso de una vez? Listo, chao. Stay.
cumplen 8 días de la desaparición de la estudiante de diseño gráfico Paula Scher. La señorita Scher estaría al parecer en estado de embarazo y fue vista por última vez por su madre abordando una moto que pertenece a su novio, el ayudante de mecánica Alexander Plaza. Ese fue. Cualquier información, por favor comunicarse con las autoridades al 123 o con la madre de la joven al número celular 312-666-1212. Rivera, Cosio, Andrea Matilde. Satisábal, Solórzano, Cray, Ronald. Satisábal, Solórzano, Cray, Ronald. Yo. Trujillo, Pérez, Pedro, Javier. Presente. Bueno, muchachos, voy a copiar en el tablero la terminología que deben tener presente a la hora de afrontar los textos que les voy a entregar. Recuerden que esta terminología deben estar presente. Estaba buscando. ¿Vos sos Nicolás, sí o qué? ¿Dónde está Paula gonorrea? La pucha está diciendo que la vuelta es culpa mía. Pero yo la traje aquí que dizque porque iba a ser un camello con vos. ¿Dónde está Paula gonorrea? Papi, yo la traje aquí. Ella se iba a encontrar con vos. ¡Habla! ¡Decí algo, hijo de puta! ¡Aparezca Paula, hijo de puta! Dectol. Lo siento mucho, Nico. Las cosas no deberían ser así. Cada día miro tu foto al despertar. Veo tus ojos llenos de dolor y pena. Y sueño con ser quien borre esas penas y haga brillar tus ojos de alegría. No podía aguantar más. No podía soportar verte sufriendo. Y no iba a permitir que nadie se interpusiera entre nosotros. Te amo.
Ya han pasado más de 6 meses desde la desaparición de los estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes, Nicolás González y Paula Scher. Alexander Plaza, novio en ese entonces de la señorita Scher, ha sido capturado por las autoridades por la desaparición de ambos jóvenes. Testigos aseguran que Plaza apareció en la institución educativa una semana después de la desaparición de Paula Scher para atacar física y verbalmente a Nicolás González, que desapareció ese mismo día. Plaza afronta una pena de 60 años de cárcel en la penitenciaría de Villahermosa. ¡Qué calentura! Y hasta el momento no ha confesado y alega su inocencia. La familia Scher ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por cualquier información del paradero de Paula. La institución no ha dado ningún comunicado oficial sobre la situación de ambos estudiantes y las circunstancias de su desaparición.